Nous adhérons de tout notre cœur, de toute notre âme, à la Rome catholique, gardienne de la foi catholique, et des traditions nécessaires au maintien de cette foi, à la Rome éternelle, maîtresse de sagesse et de vérité. Nous refusons par contre, et nous avons toujours refusé, de suivre la Rome de tendance néo-moderniste, néo-protestante, qui s'est manifestée clairement dans le Concile Vatican II, et après le Concile dans toutes les réformes qui en sont issues. ¿Qué pasó con los seguidores de Marcel Lefebvre? ¿Qué pasó con los evacantistas? ¿Qué pasó con los veterocatólicos? Y yo les digo, sí, le digo, pero si sigues caminando, vas a llegar a los luteranos, vas a llegar a los protestantes. Es curioso, como ellos siempre te van a decir estos grupos, pero nunca te van a decir el propio, nunca te van a decir los protestantes. Y yo lo que les digo es bien sencillo, los protestantes, al igual que todos estos grupos, han caído en alguna medida o en otra medida, de una manera o en otra manera, han caído en un desconocimiento de la autoridad establecida. Es curioso cómo es que los grupos divididos dentro del catolicismo se acusan de protestantes unos contra otros, apelando ellos al magisterio y estando en la misma iglesia. Tal y como predijimos en uno de nuestros últimos videos, la única excusa que iban a utilizar los apologistas romanos para no responder sobre todas las divisiones que existen en el catolicismo es culpar a dichas divisiones de estar en el error, sin descifrar cuáles serían esos errores, y peor aún, intentar esconder que están en la misma iglesia, pero divididos. ¿Qué pasó con los seguidores de Marcel Lefebvre? ¿Qué pasó con los evacantistas? ¿Qué pasó con los veterocatólicos? Plasencia rehúye a responder sobre las diferencias que tienen con los católicos lefebristas. Los equipara a la par de los protestantes, pese a que ellos están en la misma iglesia católica, e incluso un sacerdote lefebrista tiene permitido confesar a José Plasencia de manera legal y válida, decretado por Francisco. No prueba nada. Y si algo prueba, como dice el dicho, estarías probando demasiado. Estarías probando que el protestantismo es precisamente parte de este compendio de problemas. Personas que de una manera o de otra manera han decidido desconocer la autoridad del magisterio. Un lefebrista podría fácilmente demostrarle a Plasencia cómo es que quien está desobedeciendo bulas papales, que el mismo Plasencia debería considerar infalibles, es la Iglesia Romana a la que defiende. Por ejemplo, Pío V, en la bula Quo Primum Tempore, tras instaurar un solo misal de lo que hoy conocemos como la Misa Tridentina, estableció en el apartado 8 que, del mismo modo, estatuimos y declaramos que no han de estar obligados a celebrar la misa en forma distinta a la establecida por nos ni prelados, ni administradores, ni capellanes ni los demás sacerdotes seculares de cualquier denominación o regulares de cualquier orden, que no pueden ser forzados ni compelidos por nadie a reemplazar este misal, y que la presente carta jamás puede ser revocada ni modificada en ningún tiempo, sino que se yergue siempre firme y válida en su vigor. Pero hoy, no solo se cambió la misa, sino que la misa tridentina está fuertemente restringida en la iglesia donde asiste Plasencia, a pequeños grupos. Pío V incluso anatemiza a quien se atreva a desobedecer esta bula perpetua. Deberíamos preguntarnos seriamente si Plasencia o otros apologistas de su línea son los verdaderos católicos romanos, o los lefebristas son quienes verdaderamente defienden la tradición y el magisterio como infalible, demostrando el error de este nuevo magisterio postconciliar del Vaticano II. Los católicos lefebristas son aún más antiprotestantes que Plasencia, y lo irónico de todo el asunto es que el grito de guerra de los católicos lefebristas dado por el Monseñor Lefebvre es que no seguirán a esta Roma neoprotestantizada. José Plasencia está en una iglesia protestantizada para los católicos lefebristas. Como vemos, es la misma acusación mutua de estos dos grupos católicos, interpretando la tradición y el magisterio, pero llegando a enseñar doctrinas distintas, no solo ritos o liturgia, sino que, como vimos en el documental que realizamos, las diferencias son esenciales y doctrinales. Y te dicen, ¿ves? Eso prueba que ustedes tienen la misma problemática que el mundo protestante, cuando no se dan cuenta que el mundo protestante es precisamente uno más de esta lista de grupos que están en una condición irregular. Porque lo que tienen en común todos estos grupos, incluyendo los ortodoxos, es que han desconocido la autoridad legítima que Cristo le entregó al magisterio para enseñar a las naciones, y este magisterio está encabezado
por el sucesor de San Pedro. Para un católico ortodoxo, para un católico lefebrista, quien está en un estatus irregular para con la iglesia es José Plasencia. Pero él insiste, y enseña cosas que también enseñan los lefebristas e incluso otras divisiones católicas, pero eso prueba más el problema, ya que se demuestra que la tarea interpretativa los lleva a una torre de Babel de confusión, en donde todos afirman tener la verdad apelando a la tradición y al magisterio. Ya no hay forma de negarlo. La división en el catolicismo es comprobable, es doctrinal y es en este punto irrefutable. Ahora bien, el obispo Strickland advirtió que pueden acusar de cismáticos a quienes se opongan a cambios en la fe católica. Algo que alabaron todos estos apologistas romanos en sus canales. Pero, ¿qué tal si ya cambiaron su tradición tal y como advierten los católicos lefebristas, y ellos como Plasencia y Santiago Católico, los tratan erróneamente de cismáticos? ¿Se harán acaso lefebristas, o mejor dicho, se harán acaso verdaderos católicos, dejando el neoprotestantismo del que los acusan los tradicionalistas? Entonces, hace poco alguien dijo, no, dice el protestantismo y ustedes, es lo mismo. Nosotros tenemos divisiones, ustedes también tienen divisiones. Y es algo muy equivocado. Porque en el catecismo solo se permite una sola interpretación de la doctrina del bautismo. Ahora, si te brincas de lo católico al mundo protestante, no hay una sola interpretación para el bautismo. No hay una sola interpretación para la salvación. No hay una sola interpretación para cada doctrina que te pueda venir a la cabeza. En cada confesión de fe de cada denominación, también solo se permite una forma de bautismo. Aún entre denominaciones, todos creen lo mismo, acerca de que la salvación es por sola fe, mientras que el bautismo no es obra meritoria a los efectos de ganarse la salvación. Mientras los dos grupos crean que la salvación es por fe, existe una unidad de fe. De igual manera con los arminianos y calvinistas, ambas corrientes teológicas creen en la salvación por gracia, ya que los calvinistas creen en la predestinación antes que la omnisciencia, mientras que los arminianos creen en la predestinación luego de la omnisciencia. El orden de los factores no altera el producto, dice el dicho. Puede ser paido bautista o credo bautista, arminiano o calvinista, pero todos están unidos en una misma fe, y unidos, aunque así les pese. En mi país, la organización Asiera une tanto a calvinistas con arminianos, y credo bautistas con paido bautistas. La unión eclesiológica es visible. Los católicos romanos no pueden decir lo mismo sobre las distintas doctrinas eclesiológicas que tienen con los católicos lefebristas y con todas las demás iglesias católicas. Están en división con los lefebristas, por ejemplo, aunque estén en la misma iglesia. Plasencia menciona el catecismo propio, o sea, de tan solo una de las iglesias de todas las que existen. Es como que los bautistas del sur citen su propia confesión de fe para afirmar que tienen una doctrina para cada tema. Plasencia quiere hacer creer a sus seguidores que solo existe el catecismo alienado de todo documento magisterial y de todas las tradiciones existentes hoy en día. Aún así, cualquier protestante puede comprobar que aún en el catecismo surgen varias interpretaciones. Si eres protestante, simplemente pregunta a varios católicos si cree que un protestante es salvo, y si no es hereje. Te sorprenderá ver cómo interpretan distinto. Algunos apelarán al catecismo, el numeral 818 y 819, para afirmar que los protestantes son salvos y no son herejes, mientras que otros católicos interpretarán apelando al numeral 846 y al 2089, que los protestantes no serán salvos, porque conocen la Iglesia católica fundada por Cristo, y por lo tanto son herejes por negarla. Plasencia siempre hace una comparación intelectualmente deshonesta. Ya que menciona su iglesia, negando que es una de todas las iglesias que existen, que al igual que el romanismo, defienden su sucesión y tradición hasta los apóstoles, pero que como vemos, llegaron a interpretaciones distintas. Su ejemplo, es como que los bautistas del sur, la denominación más grande de Estados Unidos, afirme tener una interpretación para cada tema. Para hacer una comparación entre denominaciones, Plasencia debería hacer una comparación entre las diferentes iglesias católicas con las cuales el Vaticano ha firmado declaraciones de fe común. La pregunta para Plasencia es, ¿cree en el Cristo Tocos como lo cree la Iglesia Católica Nestoriana? Si no lo cree, ya tienes dos interpretaciones. En general,
repiten los mismos ejemplos, sin reconocer que en materia de otras doctrinas, entre católicos tienen un mar de interpretaciones. ¿Por qué acaso no menciona que no tienen una sola interpretación sobre el liberalismo? Urbina y los sacerdotes villeros afirman que votar a Javier Milei es ir en contra de la Iglesia y la fe misma. Mientras que el sacerdote Rabassi afirma que un católico no solo que puede votar a Milei, sino que está justificado en votar liberalismo. El liberalismo ha sido condenado por la Iglesia Católica como ideología. Sí. Pero en este caso, ¿podría estar justificado al votar a un liberal como Javier Milei? Sí, yo no digo ni siquiera al votar a un liberal como Javier Milei, al votar a un liberal en general, ¿no? Si te pretendes católico y vas a votar por partidos que tienen una ideología liberal o marxista, estás yendo contra el principio no negociable de bien común. Todos ellos apelan al magisterio para enseñarles a sus miles de seguidores católicos dos doctrinas completamente opuestas. Pero estos y todos los ejemplos que evidenciamos semana a semana, de diferencias doctrinales que tienen, no lo dirán. Repetirán el tema del bautismo y de la seguridad de la salvación, lo cual deriva en la misma doctrina en los dos grupos, que solo difieren en el orden, el cual no modifica la doctrina. Tú puedes ser protestante y puedes estar en una denominación y ser ortodoxo, entre comillas, ser ortodoxo en esa denominación. Y todos te respetan, te aceptan, te dejan predicar, te dejan enseñar, te invitan para que seas conferencista. Pero eso solamente puede funcionar en esa denominación. Entonces, si por alguna razón o te votan o tú te desanimas y ya no quieres estar con ellos, y digamos que tú pertenecías a la denominación pentecostal, pero, no sé, descubriste cosas que ellos tienen que no están bien y te haces presbiteriano. Entonces, si tú te haces presbiteriano, tú vas a comenzar a creer cosas que antes no creías y que los pentecostales no las aprobarían jamás. Pero ahí, en la denominación protestante, presbiteriana, allí sí te van a aceptar. Allí sí las van a creer. Allí sí vas a poder ser maestro. Entonces, es a lo que me refiero. En la Iglesia Católica es una sola cosa. En el protestantismo tienes como muchos magisterios, entre comillas. Tienes muchos magisterios. Sucedería exactamente lo mismo si José se iría a una iglesia de los lefebristas. Comenzaría a creer cosas que antes no creía. E incluso si no se hace lefebrista, pero un día decide confesarse con un sacerdote lefebrista, y este lo invita a enseñar a unos catecúmenos, pero enseña conforme a Roma sobre la eclesiología actual, Plasencia sería botado o echado, no permitiéndole enseñar lo que consideran la Roma neoprotestante. ¿Qué pocas cosas hay que sean tan esenciales como el bautismo y la Eucaristía? Y precisamente, para muestra otro botón, la razón por la que Martín Lutero se levantó enojado y no se pudo unificar con Zwinglio fue precisamente porque el bautismo y la Sagrada Eucaristía son no negociables. Son tan esenciales, tan esenciales, que Lutero dijo, no puedo. Lo siento, señores, no puedo. Pero hoy así mantienen a muchos en esas denominaciones. Ah, no te preocupes, hermano. El bautismo y la cena del Señor, tú sabes, no son esenciales. Y luego todavía dicen, lo que importa es el Evangelio, hermano, el Evangelio. Y uno se queda, ah, caray, ¿pero qué el bautismo y la cena del Señor o la Sagrada Eucaristía? ¿Que no son parte de ese Evangelio que tanto dices que el Evangelio? ¿Desde cuándo dejaron de ser parte del Evangelio? No, hermano, no te confundas. El bautismo solamente es simbólico, es no esencial. Pero si es así como tú dices, que el bautismo no es esencial, entonces, ¿por qué será que el Verbo de Dios lo incluye en esa gran comisión? ¿A quién le creo? ¿Al Verbo de Dios? ¿O te creo a ti? No, yo como que le creo más al Verbo de Dios. Si le crees al Verbo de Dios, estimado José Plasencia, él le prometió al ladrón en la cruz que estaría con él en el paraíso. No se bautizó. Y el mismo Jesús es quien repite una y otra vez a las personas en su ministerio terrenal, tu fe te ha salvado. La fe en el Señor, como objeto de salvación, tal y como todas esas personas y el ladrón en la cruz. Nadie dice que el bautismo no es esencial, sino que no responde a los efectos de la salvación. Toda confesión enseña el bautismo y la obediencia a ese símbolo, paso que todo cristiano da en las iglesias protestantes. Plasencia,
quiere dar a entender que lo anecdótico hace a la eclesiología actual, cuando da el ejemplo de Lutero no poniéndose de acuerdo con su indio. De la misma manera, puedo citar la anécdota de Monseñor Lefebvre, cuando se discutió con el Papa Pablo VI en 1976, en Castel Gandolfo. Lefebvre le advierte al Papa que en Francia hay nada más ni nada menos que 10 cánones distintos para la Eucaristía. El Papa lo interrumpió, reconociendo que no eran solo 10, sino casi 100 cánones distintos. Lo anecdótico, estará de acuerdo Plasencia, que no hace a la eclesiología actual. Los protestantes unidos hoy en día, siguen creyendo en las 5 solas. Era una tradición, si es que eres luterano, que tiene 500 años, ¿es realmente es eso? ¿Es eso lo que yo debo ser? ¿Es a lo que debo dedicar mi vida? ¿Es lo que debo realmente yo abrazar con todo mi corazón? ¿Es lo que realmente yo le debo de pasar a mis hijos? Es curioso, la falsa preocupación de un apologista católico por los años de antigüedad, cuando han aceptado dogmas de muchos menos años a los que tiene la Reforma, incluso menos de 100 años, como el dogma de la Asunción de María, algo que ningún cristiano primitivo creyó nunca. Por eso, es que veremos en los próximos videos, cómo la eclesiología protestante, es por lejos, más consistente que la eclesiología católica romana, que deja al descubierto la realidad misma. Que tienen un mar de interpretaciones con innumerables divisiones comprobables. ¿Sí notaron que no dije 10.000? Les digo esto porque hay personas que se enojan cuando tú les dices que tenemos registros de más de 30.000 denominaciones protestantes y se enojan. Sería bueno ver esos registros que afirma tener Plasencia y el método que utilizan. Nosotros te dejaremos el muy buen video del querido Néstor Díaz, que por lejos ha tratado este mito o leyenda negra, de manera seria, en la caja de comentarios y la descripción. Por último, los apologistas católicos deben dejar de engañar con el canon bíblico. No tenemos el mismo canon bíblico, por lo que la certeza a la que apela José Plasencia en este video, no da lugar, cuando no tenemos el mismo canon. Ese argumento engañoso, no se sostiene por varias razones, pero la diferencia primordial de que no tenemos el mismo canon, debe ser el principio de cualquier discusión seria.